Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a leer todos, unánimes, juntos. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con poder sobre nuestro espíritu y que nuestro espíritu vea la gloria de Dios, que nuestro espíritu vea la luz de Dios, que nuestro espíritu experimente la vida, que es lo que es el propósito de la palabra. La vida es ese deseo de vivir para Dios después de conocerlo. Vamos a orar por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por la palabra, que es la verdad, Señor. Nosotros te damos gracias porque estamos reunidos en tu nombre, Señor, como tu iglesia, anhelando todas las cosas que provienen de ti. Nuestro clamor, Señor, es abre nuestro entendimiento, Señor. Permítenos ver espiritualmente. Permítenos escuchar espiritualmente, Padre Celestial. Señor, yo te clamo, unge mis labios. Dame la sabiduría de la palabra, el conocimiento de la palabra, el poder de la palabra. Que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha. Que solamente dé a conocer lo que tú has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo. Que sea tu Espíritu Santo tomando de esto y llevándonos a toda la verdad para que la vida corra. Señor, derrama de tu gracia en esta hora y glorifícate. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Pueden sentarse. Esta es una porción de la Biblia muy especial, porque mucha gente no entiende el cambio. Mucha gente no entiende el proceso de la enseñanza de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Mucha gente está pensando todavía que en el Antiguo Testamento Moisés vio a Dios y que Moisés vio la gloria de Dios. Pero aquí Pablo está especificando, está explicando que esa gloria que se manifestó en el monte Sinaí no es la gloria del Dios viviente, no es la gloria eterna, no es la gloria que permanece, sino que era la gloria que perece. No está diciendo que no sea un ministerio con gloria el del Antiguo Testamento, dice que sí, pero dice que no es comparable con la gloria que en nosotros había de manifestarse. Muchos todavía hoy en día están anhelando ser como Moisés, muchos están anhelando ser como David, muchos están anhelando ser como Josué. ¿Y por qué? Porque les están predicando de esta manera. Que sea como David, que sea como Moisés, que sea como Josué, que sea como Isaías. Pero ellos no han leído en la Escritura que dice que ellos anhelaban las cosas que nos han sido reveladas a nosotros y que Dios nos ha mostrado por medio de su Hijo Jesucristo. Hoy el sermón se llama El Hijo reveló la gloria del Padre, vea la Biblia espiritualmente, y lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es único. Miremos Juan capítulo 17. Versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3. Dice la Escritura, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? La vida eterna no consiste en repetir una oración, y menos una oración que la persona ni siquiera está entendiendo. No se puede creer en lo que no se conoce. Nosotros no podemos creer en Dios si no le conocemos. Dice, ¿cómo creerán en aquel del que nunca han oído? Alguna gente está esperando, ¿no? A alguien en el lecho de la muerte. Repita, repita conmigo, repita conmigo. Si usted no le da a conocer quién es Jesús, no le sirve de nada repetir una oración. Porque no es lo que está diciendo la Escritura. No, es que la Biblia dice que si confesares con tu boca, ¿qué es confesar con la boca que Jesús es el Señor? Eso es fruto de labios que confiesan su nombre. Que en la vida yo estoy diciéndole a la gente quién es Jesús. Eso es la confesión. Nosotros vivimos en la confesión. Nosotros todos los días de nuestra vida, así lo dice Hebreos capítulo 13, estamos confesándole a la gente. Y nosotros, los que estamos aquí reunidos, somos ese fruto de unos labios que confesaron su nombre. Es que a Edgar alguien le confesó el nombre de Jesús. Es que a Julio alguien le confesó el nombre de Jesús. Es que a Fabio alguien le confesó el nombre de Jesús. A Johanna alguien le confesó el nombre de Jesús. A Oscar alguien le confesó el nombre de Jesús. A cada uno de nosotros alguien nos contó quién era el Hijo de Dios. Y como nosotros creímos esa confesión, entonces a nosotros vino ¿qué? La vida. Por eso el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, es que salvo. Eso es la confesión. Pero nosotros hemos de entender quién es el Dios único. Por eso dice, eso es la vida eterna. ¿Qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando la Biblia dice que Dios es único, quiere decir que no hay otro como Él. Dios es único. No está hablando de número, está hablando de la exclusividad de Dios, de la particularidad de Dios. Usted sabe, en la Biblia hay tres seres espirituales en los cuales está hablando toda la Biblia. Los ángeles son unos seres espirituales creados en el cielo de los cielos. Los hombres son otros seres espirituales. Dios primero hizo al hombre, lo creó del polvo de la tierra, era el hombre animal, y a ese hombre animal le sopló el aliento de vida y ahora fue el hombre espiritual. Así lo dice en 1 Corintios capítulo 15. Pero además del hombre y de los ángeles,
está el Dios espiritual, el ser espiritual por excelencia, que es Dios. ¿Por qué digo por excelencia? Porque Él es el único espíritu creador. Él no viene de ningún lado, Él no fue creado, sino que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por eso no hay otro Dios como Él. No es que no haya otros dioses, claro que la Biblia habla de otros dioses. Lo acabamos de leer ahí en la lectura de 2 Corintios capítulo 4, cuando leímos el capítulo 4. Decía que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. La Biblia reconoce que hay otros dioses, pero no son como el Dios único. Porque el Dios único es el único soy el que soy. Él es el creador de todas las cosas. Los dioses de este siglo fueron creados por Dios. Los dioses del cielo, que son los ángeles, fueron creados por Dios. Los hombres que fueron creados por Dios también. Pero Él es el Dios único. Y entender de ese Dios único, esa es la vida eterna. Mire conmigo Deuteronomio capítulo 6. Versículo 4 al 9. Dice la Escritura: Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y cuando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es la Shemá de los judíos. Se ha visto, los judíos tienen en su casa un tubito ahí precioso, muy decorado, en la puerta de la casa, en la puerta de sus negocios lo tienen. Algunos judíos lo tienen en un tubito como una manilla puesta en su mano. Los ortodoxos se lo ponen como una cajita en la frente, porque ellos son literalistas. Entonces ellos siempre que salen de la casa tocan esa mesuzá y dicen: Oye, oh Israel, el Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, o el Señor nuestro Dios, y adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y salen para la calle. Y cuando van a entrar a su casa: Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y cuando se sientan a la mesa con sus hijos, oran: Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por eso es que la fe del pueblo de Israel permanece hasta hoy, por más de 4,000 años. Por más de 4,000 años. ¿Por qué? Porque él dice que él sabía que Abraham le enseñaría a los hijos y a los hijos de los hijos que guardaran esa fe. Tan importante, ¿no? Que los padres a los hijos les enseñen eso en sus casas. Es absurdo, ¿no? Los papás a los niños de 5 años, no, que él haga lo que quiera. No, usted ha de inculcarle la fe, ha de enseñarle la fe, ha de enseñarle a creer en Dios y tenga la seguridad que aunque fuere viejo, no se apartará de ese camino de la verdad. Entonces los judíos creen eso. Pero esta declaración de Israel, que Dios le dio a Israel, se convirtió también en su piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque cuando ellos pensaron que estaba diciendo la Escritura: Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, estaba hablando de número y no de exclusividad. Entonces, cuando Jesucristo se presentó, ellos no pudieron aceptar ¿qué? Que Jesucristo es Dios. Esa fue la razón. Por eso mataron a Jesús, pero eso estaba también escrito en la palabra para que se diera la salvación de los hombres. Mire conmigo Juan capítulo 10. Versículo 24 en adelante. Dice: Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Fíjese que los judíos no tienen problema en saber si Jesús es el Cristo o no. Cuando dicen el Cristo, ellos están pensando en el Salmo número 2, o sea, en el Rey que viene.
Hoy estábamos leyendo un salmo precioso, ¿no? Acerca del rey, que dice que el rey le pidió a Dios y Dios le concedió al rey la petición de su corazón. Algún día predicaremos sobre los salmos, pero entonces nos toca abrir otro culto porque no podemos con los domingos, no nos alcanza, ¿no? Entonces nos tocaría los miércoles abrir un culto diferente, una reunión de estudio bíblico, y empezaríamos con los salmos y entonces tardaríamos más de 3 años predicando todos los salmos, ¿no? Duraríamos como 4 años porque el Salmo 119 ahí nos tarda un poco de miércoles. Pero bueno, Dios nos dé vida para hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero dice ahí ellos, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, ¿qué? ¿Se da cuenta que no está hablando de número? Yo y el Padre, uno somos, está hablando de la exclusividad de Dios. Y eso lo van a entender los judíos, fíjese cómo sigue diciendo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces ¿qué? Dios. Esa es la razón por la cual los judíos mataron a Jesús. Porque él, siendo hombre, proclamó ser Dios. Entonces ellos no pudieron creer. ¿Por qué? Porque oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Por eso Jesús les friega la vida diciendo, yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Entonces ellos se quedan desconcertados, ¿no? Dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ese fue el problema judío. No creer que él y el Padre son uno y que el Hijo es el que manifiesta la voluntad de Dios. Que el Hijo es el que manifiesta las obras de Dios. Que el Hijo es realmente el que nos da a conocer a quién. A Dios, porque Él es Dios que se hizo carne. Mire conmigo Apocalipsis capítulo 7. ¿Entender eso? En eso consiste la vida eterna. Si una persona no puede creer que Jesús es Dios que se hizo carne, entonces no puede tener la vida eterna. Esa es la vida eterna. En eso consiste la vida eterna. No, pero es buena gente. No, no sirve. No, pero lee la Biblia. Pues no sirve, ¿no ve que los judíos leían la Biblia? No, pero creen en Dios. No sirve, ¿no ve que los judíos creían en Dios? Pero lo adoran, tienen celo por Él. Sí, pero no sirve. Mejor le fuera a ser una prostituta que quiebra su frasco de alabastro a los pies de Jesús, reconociendo que Él es Dios. Y no un fariseo escrupuloso, limpio, religioso, piadoso, que conoce las escrituras con todas las tildes, pero si no reconoce quién es Jesús, no tiene vida eterna. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, mire eso tan excluyente, nadie viene al Padre si no es por mí. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante dice, después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Yo quiero que usted vea la particularidad aquí de esta porción de Apocalipsis. Porque está hablando del que está sentado en el trono
y del Cordero. Pero cuando está hablando de dos, no está hablando de dos, está hablando de uno. Entonces uno piensa, ¿pero cómo así? ¿Es que está el Padre sentado en el trono y está el Hijo al lado? No, no es así. Ahorita vamos a ver por qué no es así. Sino que es el Hijo el que está sentado en el trono, porque el trono es para el Hijo. Pero la gran multitud está reconociendo del que está sentado en el trono dos cosas. Uno, que Él es Dios eterno. Y dos, que Él es el Cordero que se humilló, que Él es el que se hizo carne y que por nosotros fue inmolado. Sigamos leyendo. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos ni el calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quién es el que está en medio del trono? El Cordero. ¿Por qué? Porque el trono, o sea, el cielo de los cielos, es un lugar creado ¿para quién? Para el Hijo. Mire conmigo Hebreos. Usted no sabe, esto todavía sigue siendo un quebradero de cabeza para los incrédulos, para la gente que no puede ver esto con claridad. No, ¿dónde está Dios? Entonces dicen, Dios está en los cielos. ¿Y dónde está el Hijo? No, pues ahí sentado al lado del Padre, de Dios. Porque ellos están pensando en el fondo, por esta inconsistencia de la doctrina, que solamente el Padre es Dios y que el Hijo está al lado. Ellos no entienden que Dios es el Dios único que tiene tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero estos tres son ¿qué? Uno. Entonces, por todo esto hay un conflicto grande. Ah, yo les recomiendo que tomen el seminario, ¿no? Que ahí en las clases, aunque aquí lo hacemos en poquitos, pero en poquitos también se pierde la visión global de cada capítulo. Pero tome el seminario, conozca, porque esa es la vida eterna. Entonces dice en Hebreos capítulo 1, versículo, digamos desde el 5 en adelante, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Fíjese algo importante, jamás. Dios a un ángel lo llamó hijo y jamás un ángel a Dios llamó ¿qué? Padre. Eso nos muestra muchísimas cosas. Eso quiere decir que el ángel que se apareció en el Antiguo Testamento para revelar la voluntad de Dios no era el Hijo, sino que era un ángel. ¿Por qué tenemos que hacer esa aclaración tan tonta? Porque la teología dice esto, enseña esto, que el ángel de Jehová que se apareció en el Antiguo Testamento era el Hijo, era Jesucristo preencarnado. La Biblia dice que no, que eso es absurdo, que eso no tiene pies ni cabeza, que jamás Dios a ningún ángel llamó hijo y jamás ningún ángel al Dios llamó padre, sino que el que se apareció en el Antiguo Testamento definitivamente era ¿quién? Un ángel. No era Dios, porque a Dios nadie lo vio jamás. No era el Hijo, porque el Hijo solamente se manifestó desde que encarnó en el vientre de María,
sino que era ¿quién? Un ángel. Y después dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. De modo que los ángeles fueron creados para servir ¿a quién? Al Hijo, porque Dios no necesita que nadie le sirva. Él es autosuficiente. Pero nosotros tenemos esta iconografía de la religión puesta en nuestra mente y grabada ahí en tablas de piedra. Por eso necesitamos que la voluntad de Dios sea grabada en nuestro corazón. Porque nosotros cuando decimos que Dios glorioso que está en su trono, nos imaginamos al viejito sentado en el trono y al lado un muchacho más joven. Y encima una palomita. Y al lado los santos y la Virgen María y debajo unos con cadenas, ahí gritando, sácanos de aquí en el purgatorio. Y unos ángeles rabicundos, niños, molestando por ahí que son los arcángeles. Y entonces piensan que cuando los niños mueren se convierten en arcángeles. Miren, es una teología completamente absurda, loca, que no tiene ningún piso en la Biblia. No, no puede ser Dios el que está en el trono. ¿Por qué no puede ser Dios el que está en el trono? Por favor, no pierda Hebreos, deje Hebreos ahí. Guárdelo. Y vaya conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 2. ¿Por qué no puede ser Dios? Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6. Sí. Bueno, leamos desde el versículo 5. Segunda de Crónicas 2, 5 y 6. Está hablando Salomón. Dice Salomón, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. ¿La Biblia reconoce la existencia de otros dioses? Sí, pero está reconociendo que Dios es único, exclusivo, que no hay otro como Él. Pero Salomón después reconoce que está hablando una tontería. ¿Por qué? Dice, más, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Esto que nosotros vemos, las nubes que nosotros vemos, es el cielo. Y lo que está en el conjunto de todos los planetas, el universo, son los cielos. Y lo que está por encima del universo, el mundo espiritual, el mundo eterno, el reino de su amado Hijo, el trono, el lugar de herencia, es el cielo de los cielos, o sea, el tercer cielo. Pero dice la Biblia, dice la Escritura, que ni el cielo de los cielos puede contener a Dios. ¿Entiende entonces que el que está sentado en el trono no es el Dios absoluto, sino quién? El Hijo, que hace apenas 2000 años vino a esta tierra, murió, resucitó, subió a los cielos y se sentó en el trono en donde el Padre le dio toda la autoridad de las cosas creadas, de los cielos y de la tierra. Pero el Padre sigue siendo mayor que Él porque el Hijo se rebajó. Mire conmigo, 1 Corintios capítulo 15. Desde el versículo 22 hasta el 28. ¿O quieren que hablemos de la Selección Colombia? En muchas iglesias, mire, en muchas iglesias hoy la gente va a ir con la camiseta de la Selección Colombia, se lo aseguro. Y el pastor va a hablar de fútbol. Pero no saben quién es Dios único. ¿Entiende que no podemos perder el tiempo? No podemos perder el tiempo. Dice ahí el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, ¿a quién? A Jesús, por eso está en el trono, claramente se exceptúa a aquel que le sujetó a él todas las cosas. ¿Quién no está sujeto a Jesús? Solamente el Padre, Dios. Todas las cosas de los cielos y de la tierra están sujetadas al Hijo, menos el que le sujetó al Hijo todas las cosas, que es ¿quién? El Padre. El Padre. Dice, versículo, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le ha sujetado al Hijo todas las cosas? Porque el Hijo hizo la voluntad del Padre humildemente. Estamos en Hebreos, no vaya a perder Hebreos, pero estamos haciendo la ampliación de Hebreos. Mire conmigo Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Ayer los sugieres tuvieron una reunión aquí en la iglesia conmigo, ¿no? Lástima por los sugieres que no vinieron. Y entonces hablamos varios puntos con los sugieres. Una cosa que aclaramos, hay unos slang que se meten dentro del pueblo cristiano, unos dichos cristianos que no son verdad. Por ejemplo, ayer destruíamos uno de esos dichos, que dicen, yo no le sirvo a los hombres, yo le sirvo a Dios. ¿Has escuchado ese slang? Yo no le sirvo a los hombres, yo no le sirvo a Dios. Eso quiere decir dos cosas. Yo hago siempre lo que se me da la gana y quiero saltarme todas las autoridades y todo el orden establecido. Y quiero servir como me da la gana. Pues en la iglesia no se puede así. Y eso es una falacia. Porque dice la escritura que nosotros a Dios no lo vemos. ¿A quién vemos? Vemos es a los hermanos, a los más pequeños, a los hombres. Y que cuando nosotros estamos amando a los hombres, ¿qué vemos? Estamos amando a Dios que no vemos. Pero que es un mentiroso el que dice que ama a Dios que no ve y que no ama a su hermano que ve. Y lo mismo dijo Jesús, si ustedes quieren servirme a mí, sirvan los unos a los otros. O sea, ¿sirvan a quién? A los hombres, sirvan a la iglesia. Ha de servir a la iglesia si quiere servir a quién, a Dios. Y ese principio está tomado de Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Lo único que no puede haber en la iglesia cristiana es vanagloria. Lo único que no puede haber en la iglesia cristiana es liderazgo. Lo único que no puede haber en la iglesia es señorío. Lo único que debe de haber en la iglesia cristiana es ¿qué? Servicio, servicio. Por este principio que está establecido por Cristo Jesús, dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pregunta, ¿Jesucristo es el ser igual a Dios? La Biblia dice que sí, que sí. Ahí dice, el cual siendo en forma de Dios, Jesucristo es la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué es lo que enseña la Biblia? Que Jesucristo, el que nosotros vimos, tocamos, palpamos, de quien recibimos la palabra, es Dios que se rebajó. Eso no lo podemos quitar. ¿Usted vio a Dios? Sí, yo vi a Dios que se rebajó. No puedo quitar eso. Porque si Dios no se hubiera rebajado, no lo podemos ver. A Dios nadie lo vio jamás. Porque no ve que ni el cielo de los cielos lo puede contener. ¿Cómo lo íbamos a ver? Tendría que Dios rebajarse. ¿Pero se rebajó todo Dios? No, todo Dios no se rebajó. Se rebajó la forma de Dios. Ay, no entiendo eso. Bueno, fácil. Le voy a poner el ejemplo con usted mismo. Usted tiene un espíritu. Usted tiene un alma que es su sustancia, su personalidad. Y usted tiene un cuerpo.
Y todo eso es usted. ¿Cuántas bellitas hay? Una solamente, ¿no? Que tiene cuerpo, esa es su forma, que tiene alma, esa es su sustancia, y que tiene espíritu. Pero de bellita algo se va a rebajar. ¿Qué? Su cuerpo, su forma. Su forma va a volver al polvo de la tierra. Entonces, bellita que tiene espíritu, alma y cuerpo, su cuerpo se va a rebajar. ¿Deja de bellita ser bellita? No. Entonces uno va a la tumba de bellita, bellita, voy a hablar así tan terriblemente, pero no tengas problema, todos nos vamos a morir, tú también te vas a morir, ¿no? Esa es la cita a la que nadie va a llegar tarde, no se preocupe. No sé si es ahora o es dentro de mucho tiempo, todos vamos a morir. Entonces vamos al funeral de bellita, está bellita ahí en el sarcófago, en el ataúd, y ay, bueno, ya no está aquí. Uno ve el cuerpo del familiar, pero uno dice, ay, ya no está aquí. Bueno, yo creo que ya está en la presencia del Señor. No, tampoco está en la presencia del Señor, está en el paraíso esperando que el Señor venga a recogerla. Pero nosotros hablamos pues sin el conocimiento, ay, bueno, ya está en la presencia del Señor. Pero ella está ahí, pero no está ahí, porque lo que está ahí es ¿qué? Su cuerpo que se ha de rebajar, que se ha de volver polvo de la tierra. Eso nos está enseñando el mismo principio de Dios. Dios tiene forma, Dios tiene sustancia y Dios tiene espíritu. El espíritu es el Espíritu Santo, la sustancia es el Padre y el Hijo es la forma. Lo que se rebajó de Dios, ¿qué fue? La forma de Dios. La forma de Dios tomó forma ¿de qué? De hombre. De modo que cuando se presentó delante de nosotros, ¿se presentó como Dios? No. ¿Se presentó como qué? Como hombre. Y estando en la condición de hombre, la Biblia es muy clara, de modo que yo no sé por qué la teología no puede entender esto. ¿Por qué la teología llega a inventar slangs o mentiras de esas que les digo que se inventa la iglesia? Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Eso es una mentira, no puede ser. Porque en este mundo, en este universo, no cabe 100% Dios. No cabe 100% Dios. ¿No ve que para que nosotros podamos recibir a Dios, Dios tiene que poner en nosotros algo de arriba? Y lo que pone en nosotros de arriba es ¿qué? El Espíritu. El Espíritu no viene sobre la carne, el Espíritu no viene sobre el alma, el Espíritu solamente viene sobre lo que nosotros tenemos de Dios, que es ¿qué? Nuestro Espíritu. Por eso dice, la carne vuelve al polvo de la tierra y el Espíritu vuelve a Dios que lo creó. Y en ese lugar, en ese espíritu es donde nosotros podemos recibir la manifestación de Dios que es el Espíritu Santo y recibir la palabra del Hijo que es la palabra espiritual, que es la palabra de vida. Entonces el Hijo se rebajó, la forma de Dios, no todo Dios, solamente la forma de Dios se rebajó. Y la forma de Dios se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Dice ahí, lo leímos en Filipenses, por lo cual también Dios lo exaltó. Hasta lo sumo es hasta dónde. ¿Jesús volvió a ser el ser igual a Dios? No, porque si es igual a Dios, no cabe en el cielo de los cielos. Por eso está diciendo que el Hijo está en el cielo, siendo menor que el Padre. Todas las cosas le están sujetas a Él, pero el que le sujetó todas las cosas no está sujeto a Él, sino que Él está más bien sujeto al Padre. Entonces todas las cosas le han sido sujetas. ¿Sí es claro o es confuso? Claro, el cielo de los cielos no puede contener a Dios, por lo tanto el Hijo cuando subió al cielo, no subió siendo el ser igual a Dios, sino subió como Dios que se rebajó. Y está así, sentado en el trono que el Padre le heredó. Volvamos de donde salimos a Hebreos capítulo 2, versículo 6. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle, todos los ángeles de Dios. Por eso los ángeles no le sirven al Padre. Los ángeles le sirven ¿es a quién? Al Hijo, porque el Hijo es el que se rebajó. El Hijo es el que necesita ser servido. El Padre no, porque el Padre sigue siendo Dios absoluto. ¿Quién necesita que le sirvan? ¿Quién necesita que lo traigan? ¿Quién necesita que lo lleven? ¿Quién necesita que le pongan las manos para que camine sobre las aguas? ¿Quién necesita que lo fortalezcan? Eso lo vimos la vez pasada, ¿no? Los ángeles fortaleciendo al Hijo, los ángeles sustentando al Hijo. ¿Quiénes subieron al Hijo al cielo? Los ángeles, dice la Biblia. ¿Quiénes corrieron la,
la puerta de la tumba. Jesús con su poder, como He-Man, no puede. Todo lo hicieron ¿quiénes? Los ángeles de Dios. Por eso cuando introduce al, porque como Él se hizo como uno de nosotros, entonces no tiene ese poder. Cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí, que se rebajó. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serás mudado. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Entiende que el que apareció en el Antiguo Testamento no es Jesús? Porque jamás a ningún ángel le dijo, siéntate en el trono, jamás. ¿Ese trono era para quién? Para el Hijo. Y el Hijo fue el que nos manifestó la gloria de Dios. ¿Entiende por qué la gloria del Antiguo Testamento es menos que la gloria del Nuevo Testamento? Porque la gloria del Antiguo Testamento es manifestada por el ángel de Dios. Pero la gloria del Nuevo Testamento es la gloria manifestada ¿por quién? Por el Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo. Pero lo tremendo es que esa gloria de Dios, Él la manifestó a los que creen en su nombre. Mire conmigo Juan, capítulo 1. Hoy estaba esta mañana escuchando la canción de Montaner, ¿no? Y de la hija que se llama Eva Luna. Y entendiendo esto, entonces la canción lo quebranta uno. ¿Sí? Porque dice, en la gloria de Dios hay descanso para mis pies. En la gloria de Dios yo encuentro la razón de mi ser. Estoy parafraseando la canción. En la gloria de Dios yo encuentro la guía de mi vida. En la gloria de Dios me conduce mi vida. ¿Por qué? Porque significa que yo lo he visto. ¿Qué es la gloria de Dios? Fíjense ahí Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces uno dice, ay no, yo quiero ver la gloria de Dios. Pero uno está pensando que es una luz que le ilumina el cuarto por la noche. Y entonces yo estaba en el cuarto por la noche y de pronto apareció la gloria de Dios y el cuarto se iluminó. No, esa no es la gloria de Dios. Eso es una visión que usted está teniendo. No sabemos si es realmente una visión o es que comió unos frijoles trasnochados. De eso no se sabe. Porque ¿qué es ver la gloria de Dios? ¿Qué es ver la gloria de Dios? Nosotros cantamos y nosotros decimos, vamos a dar gloria a Dios. Y la iglesia grita, gloria a Dios. Pensando en la gloria. ¿Cuál es la gloria de Dios? Mire conmigo, ¿sabe qué significa la palabra gloria? La palabra gloria significa, se escribe en griego doxa y significa luz. ¿Qué es gloria? Luz. ¿Qué es luz? Gloria. O sea que ver la gloria de Dios es ver la luz de Dios. Antes de leer el versículo de Juan, vamos un momento a 2 Corintios. Lo leímos, pero quiero volver a enfatizar. 2 Corintios capítulo 4, para que entienda cuál es el problema en que están los incrédulos. Dice 2 Corintios 4, 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Le acabo de resumir toda la prédica. Si hubiéramos dicho solamente este versículo durante toda la prédica hubiera sido mejor, ¿no? Pero entonces ustedes se van rápido para la casa a ver fútbol y se olvida. Entonces yo mejor enfatizo y al final sobre enfatizo el versículo. Otra vez,
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no los predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Se da cuenta? Porque una iglesia no puede haber liderazgo, ni enseñoramiento, ni vanidad, ni ese cuento que yo le sirvo a Dios y no a los hombres. No. Porque ahí está la palabra, ¿no? Nosotros no estamos predicando aquí a una persona. Lo leímos que esta gente se dedicó a seguir a quién, a Moisés. Y entonces Moisés tenía que poner un velo para que no lo siguieran a él. No, Moisés, usted, no, es que Moisés, no, es que... Y hasta los días de Jesús, ellos les decían, es que nosotros somos discípulos de Moisés. Usted no ha visto que la gente dice, yo soy discípulo de fulanito, yo soy de Apolos, yo soy de Pablos, yo soy de Cefas. Pero nosotros, yo aspiro en la iglesia Palabra Viva, nosotros somos seguidores de quién, de Jesús, de nadie más. Y somos consiervos los unos de los otros. Porque no hay, después de ver la gloria ya no hay nada que hacer. Si usted ve la gloria de Dios, usted no va a seguir a los hombres, no va a ser tan tonto, no puede. ¿Sí? No puede. Eso es como si usted conociera el Xbox y después volviera a jugar telebolito, ¿no? Bueno, hay un problema. La gente joven sabe que es Xbox, pero no sabe que es telebolito. Y los viejos saben que es telebolito, pero no saben que es Xbox. Es como si después de conocer el correo electrónico, usted todavía estuviera enviando telegramas. Ya no existen los telegramas. Desaparecieron por una gloria más alta. Ya el Antiguo Testamento pasó, porque ahora tenemos una gloria más alta. ¿Quién? Jesús. Por eso nosotros ya no seguimos a los hombres, ya no seguimos a Moisés, ya no seguimos a Abraham, ahora seguimos a quién, a Dios, a Jesús, que es Dios que se rebajó y el que nos manifestó toda la gloria de Dios. ¿Pero qué es la gloria de Dios? Yo lo tengo ahí, no le he dicho todavía qué es la gloria de Dios. ¿Sí? Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, o sea la gloria, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire, estos son unos versículos para enmarcar. Ustedes, los que están aquí, que recibieron la vida, que fueron transformados, que no volvieron a ser iguales, fue por una simple razón. La gloria de Dios resplandeció en sus corazones. Y en ese momento su espíritu usted entiende que no hay nada que pueda producir eso sino solamente la gloria de Dios. Por eso dijo Jesús, no te he dicho que si creyeres que verás la gloria de Dios. Jesús resplandeció en nuestros corazones. Los magos seguían una estrella, pero nosotros tenemos la gloria de Dios que ha resplandecido en nuestros corazones. ¿Y qué es la gloria de Dios? Vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Esa gloria de Dios es lo más precioso. ¿Sí? Entonces, si usted escucha la canción Cursi de Ricardo Montaner hoy en la casa cuando llegue, entonces va a ver que ahora sí tiene sentido esa canción. Porque dice que en la gloria de Dios hay descanso para mis pies, que en Él tengo vida, que en Él tengo la libertad, que en Él tengo la plenitud de la existencia, que guía mis pasos, que me conduce con hilos en mi alma. ¿Por qué? Porque la luz de Dios ha resplandecido en nuestros corazones. Dice en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba, ¿qué? La vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la luz de Dios? No, aquí tiene que ya salir de la dicotomía. La vida. ¿Entiende qué es la vida del Espíritu? ¿Entiende que no es repetir una oración?
sino que la vida del Espíritu es entender quién es Él. Y cuando entendemos quién es Él, conocemos al Padre. Y cuando lo conocemos, entonces la vida de Dios, la luz de Dios, la gloria de Dios, el Evangelio de Cristo, es el que empieza a transformar, ¿qué? Todo nuestro ser. Porque hemos pasado de muerte a vida. Y hoy que es el primer domingo del mes, no vamos a celebrar nuestra posición del equipo en el Mundial de Fútbol, sino que hoy vamos a recibir una gloria más eterna, más duradera, más preciosa, que por medio de la sangre de Jesucristo, Él lavó, limpió nuestros pecados, para podernos presentar delante del Padre como si nunca hubiéramos pecado. Y a través de su cuerpo abrió el camino nuevo y vivo, para que ahora andemos en vida eterna, dándole la gloria ¿a quién? A Dios. O sea, reconociendo que solo por medio de Él es que tenemos la vida en el Espíritu. Vamos a tomar la cena. Yo le pido el favor que cuando usted tome la cena, dos cosas: esté orando, dándole gracias a Dios, y cuando usted reciba el pan, primero tome el pan, usted toma el pan, y después usted le sirve al hermano que está al lado. Por eso usted no coge el pan y le pasa la bandeja así, no, usted coge con las dos manos y le pasa el pan, porque usted le está sirviendo a su hermano. Y su hermano toma el pan y después de comer el pan toma y le sirve al que está al lado, para que nos sirvamos los unos a los otros igualmente con la copa. Entonces vamos a tomar, por favor los sugieres, pasar para la cena. Y nosotros vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad, estamos reunidos en tu nombre, Señor, celebrando este momento precioso. Nosotros hemos visto tu gloria, Señor. Nosotros hemos visto tu vida, Padre Celestial. Nosotros hemos visto, Señor, toda la luz tuya por medio de tu Hijo Jesucristo, en la faz, en el rostro de tu Hijo. Gracias por esta vida en el Espíritu. Gracias por la sangre preciosa que nos lavó. Y gracias por el pan que nosotros comemos, Señor, para tener el camino, la vida del Espíritu para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús.